Jojutla, Morelos, esta madrugada, policías de investigación criminal, PIC, detuvieron en el municipio de Jojutla a un adolescente que agredía física y verbalmente a su pareja, también menor de edad, a unos metros de las oficinas principales de la PIC zona sur poniente, minutos antes de las 2 horas de este jueves. Elementos que hacían guardia en las instalaciones regionales de la PIC, en calle El Pochote, colonia El Zapatito, en Jojutla, escucharon una voz masculina que escandalizaba en vía pública. Al salir, encontraron que un adolescente agredía a una chica, tanto con insultos como a golpes, y se acercaron a ellos. Al notar que los detectives se aproximaban, el muchacho, de 17 años, les gritó que no se metieran, de lo contrario, mandaría traer a su gente. En cambio, la persona víctima, de 15 años, pidió a los agentes que le ayudaran, y al agregar que no es la primera vez que su esposo la agrede, sobre todo cuando está bajo los efectos de las drogas. Los policías separaron a la pareja. Al realizar una inspección al menor, encontraron entre sus pertenencias una bolsa plástica con polvo brillante similar a la droga denominada cristal. Por estos hechos, el menor quedó a disposición de la agencia del Ministerio Público especializada en adolescentes, dependiente de la Fiscalía Regional Sur Poniente, por delito contra la salud, amenazas y lo que resulte. En esta nota, Morelos, Jojutla, menor golpea pareja detenido reta policía.